estamos en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, porque como todos saben, México, una cuna de grandes artistas, es el invitado de honor de la Feria Internacional de Turismo. Los invito a conocer este mural tan lindo que pintaron y el resto de las sorpresas de esta grata invasión mexicana. Mural, ¿qué te pareció? Sí, me encanta. Sí, lo estuve viendo estas semanas que estuve acá caminando cerca y la verdad que me llamó la atención y sí, yo estuve en México el año pasado, así que me hace acordar mucho a las actividades que se pueden hacer allá. Una belleza, hermoso, como México. ¿Tuviste la oportunidad de conocer México entonces? Sí, conozco la Riviera Maya y conozco el DF también. ¿Y qué te gustó más? El Caribe, el mar. Yo estuve en Puerto Morelos, pegadito a Cancún, entre y Playa del Carmen, y es hermoso, el mar, alucinante. Creo que me gustó más Tulum. El lugar que me gustó más era Tulum porque no solo por el color cristalino de la playa, sino también porque tenés la historia al lado también, ¿no? Y era una manera de conjugar lo que por ahí uno había estudiado en historia y disfrutar de ese lugar tan, tan lindo. A la península de Yucatán. ¿Qué fue lo que más te gustó de Yucatán? Y todo lo que es la arqueología, las pirámides, los cenotes, las playas, todo. De la gastronomía mexicana, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que más te gustó? De la gastronomía mexicana, me gustó mucho todo lo que es los tacos. Las comidas, estuve acá comiendo algo, son ricas, picantes, pero están buenas. La verdad me gusta todo lo que es picante, así que sí, me gusta. ¿Y qué opinás de la gastronomía mexicana? Me encanta el picante, me encanta que todo el mundo le tiene miedo, pero ellos respetan, si vos le decís que no comes picante, te lo respetan, y probé de todo, todo lo que me crucé lo probé. La comida es súper rica, muy rica, salvo el picante, que hay que tener control de lo que ellos dicen, no, es suave y de repente es picante, pero muy rica. De la historia, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más relacionaste con lo que habías aprendido? Y para mí lo que más me impactó fue el ver esas construcciones, ¿no?, que se habían hecho en ese momento por los mayas. Y también, los simbolismos que habían, por ejemplo, de las serpientes o los mitos que habían, todo el resabio que quedó, digamos, de esa cultura. ¿Compraste artesanías? ¿Llegaste a verlas, que son muy particulares? Sí, compré artesanías, sobre todo más tejidos, por ejemplo, en las carteras, en las billeteras, quizás lo más moderno, colorido con flores. ¿Y viste las artesanías mexicanas? Sí, traje bastante platería, máscaras. Sí, sí, me gusta también el tema. ¿Y el arte? Diego Rivera, Frida Kahlo, ¿llegaste a ver algo? No, ahí no particularmente, pero sí conozco y me gusta, sobre todo lo de Frida Kahlo. ¿Con qué te quedaste ganas de conocer? De conocer, no, digamos, me quedé con ganas de volver. Me parece que tenés ganas de volver siempre.